No puedo vivir si no está junto a mí. ¿Será verdad? Amén. Bueno, eso es lo que el Señor quiere. Que siempre podamos estar muy unidos a Él. Quiero compartir una palabra que está en el libro de San Lucas, capítulo 17. Qué bueno es verle en la casa del Señor, donde nos podemos quizás no abrazar todavía, aunque algunos damos abrazos, pero sí nos podemos saludar. Tenga un momento para saludar al que está a su lado, si no lo ha saludado. Dele el puñito, la manito, el besito, no sé cómo. Hace bien saludarse. Sí. Están demasiado quietos, sí. Le tienen miedo al COVID todavía. Bueno, es conforme a la fe. Es conforme a la fe. Amén. Aleluya. Algunos lo pasaron muy mal. Pero eso ya quedó atrás. Amén. Y tiene que quedar atrás. No podemos vivir de malos recuerdos, lamentándonos. No podemos vivir del pasado. Siempre observo que las personas mayores siempre viven del pasado. Y yo no quiero llegar allá. ¿Te acuerdas, hermana? Cuando construíamos el templo. Bueno, está contando chiste que él no más se lo entiende. Bueno, aleluya. Vamos a Lucas 17. Amén. Bueno es estar en la casa del Señor. El versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Amén. Padre, te damos gracias por reunirnos en este lugar.
Queremos pedir sabiduría y entendimiento para que podamos sacar fruto de esta palabra, de este tiempo que dedicamos para escucharte a ti, Señor. Aquí estamos todos juntos, Señor, para que tu palabra nos edifique, nos alumbre y nos guíe a toda verdad. Aquellos que están por primera, segunda o tercera vez, Señor, bendícelos, abriéndole el entendimiento para que ellos puedan comprender la importancia de lo que es la salvación y poder vivir seguros bajo tu amparo y bajo tu gracia. Te bendecimos a través de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Yo creo que la mayor parte de ustedes conoce la historia del diluvio universal y un poco menos a lo mejor la historia de Lot. Yo leyendo este libro me llamó mucho la atención cuando Jesús le dice a la gente: acordaos, acordaos de la mujer de Lot. Y yo empecé a meditar, bueno, será el momento en que ella miró hacia atrás y se volvió estatua de sal. Pero eso tiene mucha más lectura del evento que ocurrió. Porque sin duda que Dios trajo juicio sobre ella. Porque aún dándole la oportunidad a Dios de que ella fuera libre, que fuera salva, una que lo estaba sacando de esas tierras de Sodoma y Gomorra, que eran tierras que estaban sumamente contaminadas, corruptas, por causa del pecado. Y Dios dándole la oportunidad de que él pudiera, en este caso Lot con su familia, salir de allá. Dios había enviado ángeles para que libraran esta familia, pero el corazón de esta mujer no estaba en las cosas de Dios. Estaba, a ver, voy a tratar de traerlo a este tiempo. ¿Ya? Estaba en las carteras, ¿cómo se llama? Butón. Ayúdenme las mujeres. Chanel. En los zapatos Gazelle. Yo de marcas no entiendo mucho, pero en vestidos lujosos, en las joyas, en la nueva casa que iba a edificar, en las fiestas de sociedad. En todos los recursos que tenía en Sodoma. Su corazón había quedado hechizado por toda la tecnología que venía en boga, así como lo está usted. No hay ningún amén. El mundo le ofrecía mucho en ese entonces, porque Sodoma era una ciudad rica. Gomorra igual. Estaban ahí en las llanuras de lo que es hoy día todo el Mar Muerto. Todas esas llanuras, unas planicies gigantescas. Habían varias ciudades. Y su corazón estaba en lo terrenal. Todo lo que le podía ofrecer la sociedad. Por eso Jesús dice: acordaos de la mujer de Lot. Y la sociedad tenía mucho que ofrecerle. ¿Usted cree que cuando el diablo tentó a Jesús y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Usted cree que el diablo no le estaba ofreciendo nada a Jesús?
siendo que Jesús es el Rey de Reyes y es dueño de todo. ¿Pero qué le estaba ofreciendo? Le estaba ofreciendo la influencia de los poderes de la tierra, porque el diablo se la había robado al hombre y tenía el diablo en su poder, tenía las escrituras de la tierra y los poderes y los reinos y todo lo que acontece en este mundo, el diablo las tenía en su poder. Y por eso le ofreció a Jesús, osado, porque sabía que Jesús era el rey. Pero ¿por qué se lo ofreció si sabía que él era el heredero, era el dueño de todo? ¿Por qué el diablo le ofrece entonces a Jesús si sabe que él es el dueño? ¿Sabe por qué? Porque quería que Jesús se adelantara al propósito de Dios. Porque cuando uno se adelanta en la vida a las cosas, después ya no le haya sentido cuando las logra, cuando las tiene, cuando uno vive en función de esas cosas y después le son sin sentido cuando uno toma las cosas anticipadamente. Y eso era lo que quería el diablo, que Jesús tomara el dominio, el control de todos los reinos, pero anticipadamente. Y el Padre tenía un plan diferente para él, y era el plan de la vía dolorosa, que tenía que ir a la cruz, aunque Jesús lo sabía. Y como él podía discernir, reprendía, en este caso, al diablo. Y el diablo volvía una y otra vez. Porque el diablo muchas veces insiste, una y otra vez, viene a perturbar una y otra vez, hasta que las personas ceden muchas veces a sus principios, ceden a lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque el diablo asedia muchas veces la mente del hombre. Acordaos de la mujer de Lot. Hoy debería haber escrito todas las marcas que a las mujeres les gustan. Los perfumes, las joyas, los autos. ¿Cuál es el síntoma? Plantaban, edificaban, comían, bebían, fiestas, sociedad. El Señor Jesús dijo que como los días de Noé, como los días de Lot, así será su venida. Yo siempre que voy a un mall, me paseo por ahí y la gente parece que anda en el templo adorando a Dios. Esos son los templos modernos, pero templos idolátricos muchas veces, porque la gente cuando tiene recursos corre a los malls. Porque todos los sistemas de este mundo hacen al hombre un esclavo del consumismo. Pero la gente tiene dinero y está pensando en qué lo voy a gastar, en qué voy a invertir esto, porque quiere siempre más dinero, siempre quiere plantar y edificar. No hay ningún amén. No nos conformamos con un simple vehículo, queremos el mejor. Queremos lo último. Y muchas veces nos afanamos y trabajamos para lograr aquello. Y una vez que lo logramos, inmediatamente nos ponemos otras metas. Parece que el corazón del hombre nunca se sacia. Nunca está contento, nunca está conforme. Y eso es un síntoma de la ansiedad. Es un síntoma de que el hombre no está feliz. Yo veo a las personas cuando tienen un estatus económico y están en las ferias paseándose. ¿Qué nuevo pueden comprar?
que algo que yo no conozco, algo que... Y andan mirando y miran y se pasean toda la tarde y quieren comprar algo que ni ellos saben. Y algunas veces las casas están llenas de objetos, llenas de cuadros, de pinturas, y ya no tienen dónde poner, así que empiezan a llenar el patio con cosas. Porque hay un hambre de comprar, hay una insatisfacción, y esa insatisfacción lo expresan entonces comprando objetos de cualquier naturaleza. Porque creen que la vida está en esas cosas. Acordaos de la mujer de Lot. Usted conoce la historia, está en el libro de Génesis. Allí era apremiante la orden de Dios. Antes que amanezca, tienes que salir. Apúrate. Tienes que salir porque Dios va a destruir este lugar. Los yernos, que iban a ser los yernos de Lot, no creyeron y fueron consumidos ahí. Si usted va hoy día a Israel y va al Mar Muerto, es pura sal lo que hay. Pero extensiones grandes de sal a través del Mar Muerto. Y el Mar Muerto es como Puerto Varas de grande, el lago de Puerto Varas. Es muy grande. Y por alrededor, pura sal. Y no hay, usted mira de allí de donde vivían los macabeos, allí no me recuerdo el nombre, arriba de la montaña, y usted mira el Mar Muerto y es una extensión pero sumamente grande, y todo está destruido, es como pura roca, pura sal, todo allí. Hasta el día de hoy están las marcas de la destrucción. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho tiene que ver. Porque Dios nos ofreció la salvación a nosotros, los que hemos podido llamar a Jesús a nuestro corazón y entregar nuestra vida a Él para vivir para Él. Podemos tener esa tranquilidad y esa paz de contentarnos de vivir con lo necesario y no ir tras esa cantidad de lujos que el mundo nos puede ofrecer y el engaño de las riquezas, porque las riquezas son perecederas, las riquezas pasan. Entonces hay gente que se esmera por tener riquezas y lo que viene detrás de las riquezas es puro dolor. Ahora, a menos que usted ore a Dios y le pida riquezas para avanzar el reino de Dios y dar a mucha gente pobre, sería distinto el propósito. Pero hay gente que quiere enriquecerse, y la palabra de Dios dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en cosas dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Yo no digo que los recursos sean malos si se usan bien. Ya. Pero si algo, no necesariamente las riquezas, si algo va a destruir su vida, mejor que no obtenga esas cosas. A ver, le pongo un ejemplo. Hay jóvenes que lo único que quieren es tener una moto. ¿Y cuántos jóvenes han logrado ese capricho? Y duraron la nada misma y tuvieron que llevarlos al cementerio. Porque no tenían la madurez, o simplemente porque les gustaba mucho la velocidad, como me gusta a mí. Siempre que pasaba por las motos, oh no, decía yo. Y hasta hace pocos años. Oh, no, porque me encantaban las motos. Oh, no, decía. Porque yo sé que lo que iba a pasar con esa moto.
te le iba a sacar toda la velocidad, adrenalina pura, y dije no, porque me voy a ir directo a un cajón y me voy a ir al cementerio, así que no moto, así que no. Porque ya he visto muchas personas con ese problema. Y cuando a uno le gusta la adrenalina o le gusta la emoción fuerte o tirarse de una montaña con una cuerda o cualquier cosa, y usted no le tiene temor, le gustan esas cosas, detrás de una moto usted corre peligro. Entonces mejor no tener la moto. Si usted es así, ni sueñe con una moto. ¿Cuántos padres le han regalado la moto, cierto, al sueño de su hijo a los 17 años? Algunos a los 14 años y fallecieron. Vi un accidente de moto y hace como unos 35 años atrás, no, mucho más, a ver, unos 43 años atrás. Y el joven no se dio cuenta que había un camión estacionado, acostumbrado a la velocidad, pensó sacarle el quite y chocó con el camión. Y el fémur le quedó dado vuelta. No, no murió el joven, pero quedó a mal traer. Y la moto saltó, una moto Honda 360, saltó, una moto roja. Saltó y él quedó tirado ahí con el fémur dado totalmente vuelta. Yo lo fui a ver y ¿qué? No lo podían tocar porque el fémur estaba para cualquier lado. Así que lo tomaron con mucho cuidado y se lo llevaron a la clínica. ¿Okay? Acordaos de la mujer de Lot. Hoy estamos viviendo tiempos de gracia, tiempos prestados. El Evangelio se ha predicado en todo el mundo. La gente no quiere venir a Cristo muchas veces, entregarle su vida, porque después de esta vida, la vida terrenal, sigue existiendo otra vida. ¿Cuál es el texto que le gusta a usted, pastor? Del mendigo, el rico y Lázaro. Lucas 16, ¿ve? Estamos aquí, aquí mismo estamos, un poquito más atrás. Ese texto indica que hay vida después, porque Jesús es el que está hablando, ¿ya? Y vidas que, de personas que existieron y cada uno tomó su decisión. Hoy nos toca ver muchas personas que fallecen y que no estaban contemplados en la familia, ni esperaban un fallecimiento de un familiar, pero llegó así, de improviso. Pero ¿qué sucede si esa persona no ha rendido su vida a Cristo? No le sirve. Esa persona no va a ir al cielo. Aunque la salvación está ofrecida a todos, lo mismo que pasó con esta familia, la salvación estaba ofrecida a esta familia, pero la mujer miró hacia atrás porque su corazón estaba en la riqueza de Sodoma, estaba en comprar, en edificar, en tener todos los gustos que le podía dar entonces la sociedad materialista de aquel tiempo, porque Sodoma eran ciudades ricas en oro, en plata, habían yacimientos, entonces había mucho dinero. Y sabe que cuando llega el dinero y hay mucho dinero, también hay mucho pecado. Y dice que el pecado llegó hasta la misma presencia de Dios. Y Dios decidió destruir estas ciudades. Ahora, esa destrucción está en la historia. Hay muchos que quieren negar ese evento histórico, como el diluvio universal, como que lo quieren negar. Pero siempre cuando los arqueólogos van a las montañas, encuentran vestigios y dicen, ¿cómo pudo llegar
este esqueleto de ballena aquí a las montañas. Y han encontrado muchos fósiles, ¿cierto? En las alturas. E incluso camarones, cosas que son criadas en el mar. ¿Ya? Moluscos. ¿Y cómo llegaron allá a las alturas? Entonces, el diluvio universal. Entonces, la decisión o el corazón de esta mujer quedó allí plasmado en un juicio, estatua de sal. Allí quedó. Aunque Dios quería salvarla, quería llevarla a otro lugar, a otra tierra y que pudieran vivir como familia, quedó allí. Porque ella sentía en su corazón sus joyas, sus ropas. Y es por eso que la advertencia es: el que esté en el campo, no vuelva a su casa. El que esté en la azotea, no tome los bienes, porque esto va a ser muy rápido. Los bienes son pasajeros. Hoy día usted tiene y mañana no tiene. Todo es pasajero, y si usted pone su confianza en las cosas materiales, es un error. Porque ese lindo auto que usted tiene hoy, mañana va a ser un cacharro frente a todos los tipos de autos que se van a inventar. ¿O no? Es como la moda, las ropas. Uno, al mirar las modas hacia atrás, dice: pero ¿cómo podía usar estos pantalones de elefante? Así uno. Y nos sentíamos bien de aquí, los pantalones de elefante. Y andábamos con esos pantalones de elefante y nos creíamos. ¿Ah? Y ahora uno los ve y qué feo. Bueno, los que usamos pantalones de elefante, en alguna historia hacia atrás. Estas enseñanzas, que son básicas, sencillas, y que de una u otra manera Dios vuelve a traernos esto, es para que nosotros estemos esperando la venida del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo prometió volver. En Hechos capítulo 1, cuando los discípulos están mirando al cielo, ¿cierto? Vienen los ángeles y le dicen: este mismo Jesús, así como le habéis visto ir al cielo, de la misma manera volverá. Y la iglesia tiene que esperar el retorno de Cristo, porque ya se han dado todas las señales, todo lo que está ocurriendo hoy día, todo lo que acontece en el mundo está indicando que el Señor viene. Estamos en el vislumbre entonces del nuevo orden mundial, en donde un solo gobierno va a regir toda la tierra. Lo único que detiene esa manifestación del anticristo es la iglesia. Es la presencia de Dios en medio de la iglesia. Y la iglesia que ora día y noche en todo el mundo para que los planes del diablo no se materialicen en estos días. Porque nosotros queremos que el Señor nos saque antes. Irnos antes con el Señor. No, yo no quiero estar para el periodo del gobierno del anticristo, no sé usted, pero yo no quiero estar. La casa no me va a dejar, ni el auto, ni lo que tuviera no me va a dejar. Me quiero ir nomás. No me interesan los bienes. Eso va a quedar acá. El síntoma: comprar, vender, plantar, edificar. Como que si en ello estuviera la vida. Como que si con más dinero voy a ser más feliz. Algunas veces con más dinero y con más recursos, algunas veces uno más tiene que trabajar, más tiene que cuidar, más tiene que sacar seguros. Y se vuelve un tormento andar protegiendo las cosas que ha logrado.
Y no digo que eso sea malo. Ahora hay seguro para todo. Hasta seguro, cuando usted se muere, hay seguro. Yo siempre he dicho que el mejor seguro es Cristo. Lo he dicho, lo he declarado y he tratado de vivirlo. No he tomado ningún seguro de vida, aunque me han ofrecido. Y no digo que sea malo que usted no lo tome. Cuando hay hijos pequeños, y a lo mejor es bueno, es sabio tomarlo, cuando hay hijos pequeños y usted puede tener un accidente y ¿quién responde por los hijos? En algunas ocasiones es sensato. Pero siempre he procurado poner a Dios como mi centro, como cantábamos, como mi seguro. Muchos años vivimos indigentes. Los primeros años vivimos indigentes, no teníamos nada de qué agarrarnos. Y lo único que nos quedaba era tomarnos de Jesucristo. Y cuando estábamos enfermos, teníamos que orar nomás, no nos quedaba otra. Orar, orar, orar hasta que Dios hiciera el milagro. Y nos íbamos a los servicios de salud. Decía, o Dios me sana, o Dios me sana. Y aquí estábamos orando día y noche hasta que Dios hacía la sanidad. ¿Qué pasa cuando usted tiene un seguro? ¿Un seguro de salud? ¿Qué ocurre? Uno corre, ¿cierto? Corre a la clínica. ¿Por qué? Porque su seguridad algunas veces no es Cristo, sino que es lo que pueden hacer los hombres por usted en algún momento. Entonces, por eso que la Escritura dice que Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe, porque el pobre no tiene de dónde agarrarse, entonces se tiene que agarrar de Cristo. Los que tienen de dónde agarrarse, acuden, porque tienen recursos, hay seguros, pero Dios escoge a los pobres para que sean ricos en fe. Me acuerdo que mi esposa una vez fue picada por una araña rincón, no teníamos mucha idea en los primeros años, y no le picó una vez, le picó dos, tres veces. Y claro, que fue y cuando empecé a ver que las venas estaban rojas, rojas, rojas y todo rojo. Entonces yo, como tenía fe, puse las manos sobre ella, oré y reprendí toda enfermedad y todo veneno y todo lo que... Pero no se pudo mover tres días porque el veneno corrió por el cuerpo. Y solamente se le murió, quedó la huella allí de las picaduras. Pero no le pasó nada. Porque Dios hizo un milagro ahí. ¿Ve? Sin embargo, vi personas quemadas, negras, niños, que he tenido que ir a orar al hospital y todo su cuerpo quemado por causa del veneno de la araña rincón. Y algunas veces Dios permite esas cosas para que entendamos lo que hace el poder de Dios. Entonces uno con Dios sí puede vivir. Y puede vivir con fe, con esperanza, con gozo, con siempre con expectativas. Siempre puede mirar que en Dios hay solución.
Y muchas veces esas cosas que son adversas nos permiten conocer a Dios. Porque ¿quién quiere estar enfermo? Nadie. ¿Quién desea una tragedia en la casa? Nadie. Pero muchas veces Dios permite esas cosas que nos toquen para que hagamos un alto y nos volvamos a Dios. Mire, cuando uno no tiene nada, yo sé lo que es no tener nada, ya en momentos, usted no se preocupa de nada, de proteger nada, usted deja donde vive y que se metan a robarle lo que no tiene nada que la gente le pueda robar. Cuando usted tiene, asegura todo, cierra bien, porque no quiere que nadie entre, entran igual. Cuando usted no tiene nada, sale a cualquier lugar. Solamente con el poco dinero que tiene en su bolsillo, paga los pasajes y se va. Y se olvida. Pero cuando usted tiene algo de posesión, usted no puede hacer eso. Porque está preocupado que no le vayan a entrar los ladrones, que no le vayan a robar esto, que la comida de los perros, la comida de las gallinas y no sé cuánta cosa, o al gato, y tiene que estar preocupado por la mascota y ya no puede libremente ir y salir. ¿Se da cuenta o no? Y hoy día tener una mascota es como tener un hijo. ¿Por qué? Porque la etología, prácticamente los perritos hablan, el gato habla, se comunica, extrasensorial y todo. Es un de más la mascota. Y algunas veces la mascota es un simple animal. Pero nosotros lo ponemos en un altar. Porque nos encariñamos. Porque no hay otro como mi mascota. Entonces, el que no tiene nada, no se preocupa por nada. Hasta le es más fácil morirse. Porque no tiene nada que tomarse. Pero hay gente que tiene tantos recursos que no se quiere morir. Yo hace años le decía que una persona decía, ay, que me entierren con mi auto. Porque quería tanto su auto, que quería que lo enterraran con su auto. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de la humanidad en cuanto a lo que es la iglesia, porque este mundo va a seguir miles de años más. ¿Me escuchó? No se acaba el mundo como la gente decía, que en el 2000 no, tenían tantos dichos que al 2000 no llegaré, y ya estamos en el 2022. Y tenían miedo y tanta cosa. Lo que estamos diciendo es que Jesucristo vuelve por su iglesia. El mundo va a seguir con sus cosas, pero la iglesia va a ser tomada y el mundo va a seguir al menos 1001 años más, porque está el milenio, ¿cierto? Donde Cristo viene a gobernar con la iglesia. Pero tienen que ocurrir varios sucesos antes de que venga el milenio. Así que la tierra no se va a acabar, la tierra va a ser limpiada después de 1000 y tantos años. Va a ser limpiada. Pero Jesucristo vuelve por su iglesia. Y es por eso que nosotros servimos a Dios y nos guardamos y le hemos entregado nuestra vida. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que procure salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. El que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida la salvará. Cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, usted muere a este sistema de mundo,
a la vanagloria, al orgullo, a que lo alaben, y usted se rinde a Cristo, adora al Señor. La forma de salvar la vida tiene que ver con rendir la vida a Jesucristo y vivir una vida para Él. Pero así como esta mujer que procuró salvar su vida, la perdió. Fue enjuiciada y allí quedó como testimonio para nosotros de que esa mujer no va a ir al cielo. Pero si usted rinde su vida a Jesucristo, Jesucristo le ofrece una salvación eterna, no solamente una salvación aquí en la tierra, sino que una salvación eterna, que está guardada entonces para los que redimen sus almas en Cristo. Y uno dice, pero ¿por qué tiene que salvarme Cristo? ¿Qué pecado he cometido yo? ¿Qué maldad si yo no soy tan malo? Todos los que descendemos de Adán y Eva estamos separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza, en nuestros genes viene el germen del pecado. Y cuando ese arbolito crece, da un fruto. Y cuando uno viene con ese germen, aparece la codicia, la envidia, el robo, el adulterio, todas las clases de pecados que hay. ¡Oh, qué lindo el niñito! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Pero cuando crece, empieza entonces todo ese tipo de pecados por causa de su naturaleza. Es por eso que Cristo vino a traernos la naturaleza divina. Nuestra naturaleza humana no le sirve a Dios. Él trajo la naturaleza divina en Cristo Jesús. Que cuando tú rindes tu vida a Jesucristo, nace una nueva naturaleza por el poder del Espíritu Santo, que es una naturaleza infusa. Es decir, cuando nos rendimos a Cristo, nace esa naturaleza por un milagro del Espíritu Santo, aunque las dos naturalezas nos van a acompañar hasta el día de la muerte. Y tú decides qué naturaleza alimentar. Porque cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, morimos a esa vieja naturaleza, a esa naturaleza que está viciada conforme a los pecados engañosos que están en los hombres. Y ahí le damos muerte a ese viejo hombre o a esa vieja mujer. Le decimos ya no más y comenzamos a alimentar la naturaleza divina. ¿Pero quién decide? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros decide qué naturaleza alimentar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice con respecto a nuestra naturaleza? Dice que la paga del pecado es muerte. Con respecto a nuestra naturaleza, dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte. El que siembra para el Espíritu, segará vida y paz. ¿Y quién decide eso? Cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Quiere vida? ¿Quiere paz? ¿O quiere corrupción? Hoy día la gente está rechazando a Cristo. Mucha gente está rechazando a Cristo. ¿Por qué rechaza a Cristo? Porque no quiere dejar su pecado, su maldad. ¿Y qué dice al final de esta porción que leímos? Dice, respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces, Jesús le habla de la certeza del juicio a aquellos que están espiritualmente muertos. Usted sabe que donde hay carroña están los jotes, los sannícaros, los buitres, las águilas, donde está la muerte. Y donde está el pecado, ahí están esas aves rapaces.
¿Se acuerdan de José cuando está en la cárcel y le vienen a contar los dos sueños? Tres canastillos, el segundo, tres canastillos. Ah, son tres días. Y venían las aves del cielo y las tomaban y las comían. Ah, te van a cortar la cabeza. Al primero vas a ser restituido a tu puesto y le vas a dar a beber de la copa del faraón, tú se la vas a llevar. Oh, feliz el copero. Y después el panadero se animó cuando vio que la interpretación era buena, le cuenta el sueño y le dice, a ti te van a cortar la cabeza en tres días. Las aves representaban entonces la muerte. El pecado, ¿qué es lo que hace? Destruye. ¿Qué es lo que hace en la vida de las personas el pecado? Destruye. Pero nadie puede elegir por otro, porque la salvación es personal. Y tú tienes la oportunidad de librar tu alma. Escapa por tu vida. La salvación es personal. Y usted decide. Todo lo que te puede alejar de la salvación es una trampa y es un engaño del diablo. Así que usted no lo crea. Usted mire a Dios, aférrese a Dios, haga firme su elección, la elección de su llamado por el Señor, hágala firme, procure avanzar, no se quede, no retroceda. No se deje engañar por las riquezas, por la tecnología, por todo lo que le puede ofrecer el plasma que compró o el iPhone que compró, porque ahí hay harta basura. Usted escuche alabanza. Mire, me recordaba en la mañana, predicando en otro lugar, en otra ciudad, estaba predicando y de repente me acordé que no tenía celular. Lo único que teníamos era una IRT blanco y negro, creo que se los comenté. Entonces la mayor parte de mi tiempo, ¿qué es lo que hacía? Era buscar a Dios. No tenía, no creo que no habíamos adquirido, yo tenía de joven una 3 en 1 con parlante y escuchaba CD cristiano. Tenía para cassette y tenía para CD. Era lo único más de valor que teníamos. Pero, como no tenía nada, tenía todo el tiempo para Dios. Ahora me doy cuenta que no es así. Tengo mucha competencia. Porque hay películas y hay una variedad de programas. Y hay mucha distracción porque digo, voy a leer la Biblia. Y algunas veces para no levantarme, digo, voy a leer en el celular. Y tengo toda la intención y pongo la Biblia ya y empiezo a leer y de repente, y se me ocurre pinchar. Y de repente me voy al TikTok y se acabó la lectura de la Biblia. ¿Le ha pasado a usted? ¡Distracción! Así que digo, ya, si voy a leer la Biblia, no. No celular. Se acabó el celular. Voy a leerlo en la Biblia. Porque me doy cuenta que el diablo es más artista que uno. Y de repente usted se va y empieza a mirar un TikTok y otro que le pareció chistoso. Y después se va a otro lado y así. Y usted no se da ni cuenta cuando está entretenido. Y le dan altas horas de la noche. Y son tiempos preciosos que perdió de descanso. Y al otro día se tiene que levantar y se levanta medio caramboleado, así como un ebrio, pero ebrio de cansancio en la vista. Y esos tiempos que antes no tenía distracción y lo usaba para Dios, lo único que era, estaba la palabra de Dios. Y de repente digo, voy a leer. Y de repente escucho la música de una película. Y harta acción y estoy tratando de concentrarme y entonces voy a mirar ahí ay, me quedo enganchado con la película. Suele suceder.
Entonces, tenemos tanta distracción que si nosotros no tomamos decisiones, corremos el riesgo de perder la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que aprender a qué. A saber administrarnos. Saber administrarnos. En todas las áreas de la vida, saber administrarnos. Y eso es lo que nos cuesta. ¿Sabe usted que habían novelas brasileñas? A las mujeres les gusta lo romántico y cosas, y de repente ponemos a ver cosas que no debemos mirar, y hay novelas que están consagradas al diablo que tienen el único propósito de destruir la familia. Entonces se cuenta la historia de tal o cual mujer y estamos llorando con el pecado ahí. Y estamos justificando el pecado, pero no nos damos cuenta. Porque nos cuentan una historia en donde las emociones se disparan y resulta que no podemos justificar el pecado. Cuando vemos nosotros en la Biblia, no lo podemos justificar. Pero como nos metemos y tenemos tanta creatividad, y sobre todo las damas que tienen mucha creatividad, estamos justificando lo que hizo tal o cual actor. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción y muerte. Dios establece las cosas en un orden. Cada vez que nos anticipamos, echamos a perder las cosas. Dios tiene misericordia. Nos puede perdonar, nos puede redimir si nosotros acudimos a Él. Porque Dios es el único que puede ayudarnos. Y el único que puede ordenar la metida de pata que nosotros hacemos. Así que usted no se apure. Espere en Dios. Háblele a Dios. Confíe en Dios. Y Él va a hacer. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tiene que aprender a deleitarse en Dios. Tiene que conocer a Dios. Así que cuando se acuerde de la mujer de Lot, es para que usted huya del pecado. Para que arranque del pecado, porque el pecado le va a destruir. Y Dios no quiere eso. ¿Ya? El Señor viene. Hay que estar con las lámparas encendidas. Hay que estar esperando el regreso del Señor, porque cuando nadie lo espere, el Señor va a venir. Y el síntoma de hoy es eso: comprar, vender, plantar, edificar, comer y beber. Así que cuando Dios te da recursos, úsalos bien. Ten una buena administración en Dios. Si te da riquezas, si al Señor le place darte riquezas, úsalas en el reino de Dios. Levanta un colegio, levanta una clínica, envía recursos para el África, a los países más pobres del mundo, envía ofrendas misioneras, compra Biblias, regala Biblias, porciones de la Biblia, no sé, pero haz algo por el reino de Dios, porque cuando tú usas bien lo que el Señor te da, Dios se contenta y se alegra. Pero no caiga en el engaño. Amén. Póngase de pie para que no se me duerma. Qué bueno el día del Señor, porque la única manera que descansamos es cuando venimos a la iglesia. Lunes a viernes y a sábado trabajamos como brutos, pero cuando estamos en la casa del Señor descansamos, y descansamos tanto que nos empezamos a quedar dormidos.
Bueno, este día es para dedicarlo al Señor, a las cosas de Dios. ¿Ya? Y el Señor es bueno, siempre bueno. Quiero preguntar si alguien desea que nunca haya rendido su corazón a Cristo y quiere rendir su corazón a Cristo Jesús. Quiere tenerlo como su Señor y Salvador personal. Quiere llamar a su corazón a Jesucristo, quiere la salvación. ¿Hay alguien que desee que levante la mano para yo saber, para que oremos juntos y pidamos que Dios pueda venir a su corazón y le cambie, le transforme y le haga más feliz de lo que usted pueda hacer? ¿Hay alguien? ¿O todos tienen a Jesucristo en su corazón? ¿Sí? ¿Están todos salvos? ¿Todos han rendido su vida a Jesucristo? ¡Qué bueno! Me alegro. ¿Ustedes también, David, también? ¿Rendiste tu vida a Jesucristo? ¡No! ¡Ay, se me olvidó tu nombre! ¡Jorge! ¿Rendiste tu vida, Jorge? ¿No? ¿Y no la quieres rendir? ¿Te gustaría rendir tu vida a Jesucristo? Es una decisión personal. Es libre. Pero el Señor les habla. ¿Ah? Bueno. Bueno, está bien. Está bien. Es una decisión personal. ¿Hay alguien más? ¿No? Todos rindieron su vida a Jesucristo. Muy bien. Eso es bueno. La vida está asegurada en Dios. Usted que tiene la salvación, no la descuide, no la pierda. La semana pasada, ¿qué nos dijo el Señor con respecto a la familia? Que el diablo busca destruir la familia. Usted cuide lo que Dios le ha dado. Cuídelo. Adminístrese bien. No todo puede ser trabajo. Es necesario el trabajo, pero no todo puede ser trabajo. Hay tiempos de recreación, hay tiempos de estar con la familia, comer juntos, conversar, etc. Necesitamos esos tiempos. Cuídese. Cuide sus hijos. Cuide a su esposa, cuide a su esposo. Que no pasen tanto tiempo frente a la pantalla. Que hay un momentito de oración por ahí. A ver, vamos a reunirnos como familia, vamos a orar el uno por el otro. Vamos a tener una lectura bíblica, ya que tenemos tanta tecnología. Ya que no la quiere leer, póngala ahí, que todos la escuchen. Haga algo que le edifique su vida. Amén. Vamos a orar. Dios eterno, hoy nos hemos acordado de la mujer de Lot. Esos síntomas que tuvieron ahí en Sodoma son los síntomas de este tiempo. Ayúdanos a poner nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. Que nuestra fe se pueda acrecentar. Que podamos entender que estamos de paso y las riquezas son perecederas. Muchas veces invertimos tanto tiempo para lograr aquellas cosas que nos gustan, que anhelamos. Porque nuestro corazón está en esas cosas. Ayúdanos a que nuestro corazón siempre esté en ti y que las demás cosas sean secundarias o terciarias, y en esa escala de orden pueda estar usted en nuestra vida, siempre como el primero, siempre amándote con todo nuestro corazón, porque tú eres la vida y la luz de los hombres. Tú eres el único que puede dar felicidad al corazón del hombre. No hay nada en este mundo
que pueda traer felicidad permanente al corazón del hombre. Solo tú puedes traer esa vida, ese gozo, esa esperanza que va a estar en todo tiempo, aún en los momentos de dificultad, va a estar en nuestro corazón. Te damos gracias por habernos rescatado. Te damos gracias porque tú has tenido misericordia de nuestra vida. Y es por eso que te honramos, te adoramos y deseamos crecer en la gracia que tú nos diste un día, alimentando, Señor, esta nueva naturaleza que es creada conforme a tu poder, esta nueva creación que viene del cielo, para que podamos con tu ayuda hacer lo bueno y lo correcto. Señor, gracias por darnos victoria, gracias porque podemos comprender que buscando el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Señor, nuestro corazón lo volvemos a ti en este día, que tú puedas ser nuestro tesoro siempre y nunca podamos apartarnos de ti. Líbranos con tu poder. Y gracias por recordarnos esta palabra, que es una palabra de advertencia, es una palabra en donde tú nos ofreces la salvación, porque tu seguridad nos hace vivir tranquilos, confiados y felices. Gracias, Dios, por esta hermosa salvación. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. El Señor pueda agregar a todo lo que hemos tenido en esta tarde y podamos ser más sabios con su ayuda. Amén.